Cada base púrica o pirimídica sería una especie de bit de información. Solo que en lugar de que sea la informática binaria, como en el caso de las matemáticas, que son las que hacen funcionar las computadoras fabricadas por los humanos, las computadoras producidas por la evolución biológica, o sea, los seres vivos, no trabajan con base 2, en una base matemática 2, sino trabajan la información en una base matemática 4. Entonces, tendríamos que llamarles, en lugar de bits, que es Binary Informatic Unit, más o menos, serían tetrari, serían bits de información. Ok, entonces eso, vamos a enfocarnos a tratar de averiguar cómo la electroquímica y la espectroscopía nos ayudan para entender la base molecular de los seres vivos. Tanto las macromoléculas como incluso las pequeñas moléculas y hasta los átomos. Por ejemplo, los metabolitos monoatómicos, como pueden ser el potasio, el sodio, el calcio, el mismo átomo de hidrógeno, casi siempre ionizado. Alguien diría, como protones. Hasta la fecha, aunque todavía en bioquímica hablamos de protones, pues la realidad nos ha mostrado que no existen los protones solos en los sistemas biológicos. Siempre vienen acompañados, vienen rodeados, vienen hidratados, y la forma real en la que se encuentran los protones es como iones hidrógeno. Entonces, esto lo que nos lleva es que para poder avanzar en este campo del conocimiento, aprender y utilizarlo más adelante, necesitamos recordar las bases de la fisicoquímica, las bases de la fisicoquímica biológica, que son la física, la química, por supuesto la biología, incluso un poco el naturalismo, pero sobre todo la bioquímica. Entonces, ya que han pasado por el mundo de la bioquímica, sobre todo de la bioquímica básica, que es la bioquímica 1, han sobrevivido a la fisicoquímica y a las matemáticas, están preparados para entrar a esta fabulosa y emocionante aventura del paso por el mundo de la fisicoquímica biológica. Entonces, para eso lo primero que tenemos que recordar es, esta última parte, región del sitio web, es lo que podríamos llamar el pizarrón virtual del curso. Cada vez que hacen clic, hay que crear unos vínculos. De hecho, aquí hay aquí un vínculo a lo que en adelante será la lista del grupo. Hay otro vínculo a lo que serán las calificaciones del grupo, la parte más tétrica. Y también al calendario que tengo que actualizar, pero si no, no me importa. Todo esto aparece aquí. Estas dos ventanas no. Bueno, de hecho, técnicamente son ventanas. La ventana es toda esta. Y técnicamente en informática, en computación, a eso se le llaman, en computación gráfica, a eso se le llaman marcos. Tenemos frames o marcos, tenemos tres frames, uno, dos, tres. Este y este no cambian. El único que va a cambiar es este. La información se despliega en este tercer marco, por ejemplo, para cada uno de los temas o unidades del curso. Cuando ustedes hacen clic, ahorita lo que aparece en este tercer marco más grande, vamos a llamarle pizarrón, es una foto panorámica muy bonita. Creo que les va a gustar, y si no, se animó. A mí me gusta. Se aguanta. Sugerencias se aceptan. Y abajo viene otra imagen también que nos ilustra mucho cómo son, de manera muy simplificada, cómo podemos concebir un modelo de sistema biológico, un modelo de ser vivo, o de una parte de. Y esto nos lleva a lo que vamos a trabajar el resto del curso, quizá el resto de sus vidas si terminan dedicándose efectivamente a las ciencias biológicas. Entonces, cada vez que hacen clic en uno de estos, y hay varios, cambia esta pantalla, cambia este marco, cambia el pizarrón. En el pizarrón se van desplegando estas son las unidades, se van desplegando los temas que hay que ir revisando para ir sumergiéndose en el océano de la fisicoquímica biológica. Voy nada más para adelantar un poco, abrir
la ventana, la pantalla o el marco o el pizarrón del primer tema, que es la primera unidad que da la introducción. Ahí básicamente lo que hacemos es introducir, revisar qué es la fisicoquímica y qué y cómo son los seres vivos dentro del contexto de la fisicoquímica, cómo los ve la fisicoquímica, cómo los describe la fisicoquímica. Según la fisicoquímica, ¿qué somos? ¿Bien? Y no solamente eso, sino que la información que está aquí presente está organizada incluso día a día. Es más, el día de hoy, que es el 19 de septiembre, día 1 del curso, ya está lo que deben hacer ustedes a partir de que salgan del aula el día de hoy, para prepararse para la siguiente sesión, que es mañana. Sí, desafortunadamente ahora no sé quién organizó el curso, o digo la programación, y puso las tres sesiones seguiditas, lunes, martes y miércoles. Desde un punto de vista didáctico y humano, yo siempre he recomendado que se deje pasar un día entre sesión y sesión. Son tres sesiones a la semana, una el lunes, otra el miércoles, otra el viernes. Así ha sido durante, bueno, así fue durante los últimos 10 años y ahora a la coordinadora se le ocurrió cambiarlo. Problemas administrativos, yo creo, de espacio, de aulas, etcétera, etcétera. Hay muchos alumnos en el chat, qué bueno. Y organizaron las dos sesiones de lo que llamamos teoría o la revisión de conceptos más bien en el aula, lunes y martes. Nos vemos mañana en el D111. 110. 110. Y nos vemos el miércoles, tal vez, mañana les confirmo, en el área 3 de la planta baja, en la zona de laboratorios del edificio S, el edificio principal de ciencias biológicas. En esta página, entonces, lo que aparece es qué hay que revisar hoy, qué hay que leer hoy. Hay que leer mucho en cuanto a cantidad de documentos. No se asusten demasiado, no son muy extensos. Podemos comernos el Atkins de fisicoquímica si quieren, pero lo más probable es que nos indigesten. Sobre todo yo no, por más que intentaba comer papel, no se me da, no soy chivo. Podemos tratar de leer todo el libro y vamos a aprender muchas cosas, pero es difícil encontrar información físico-química que esté enfocada y sea cuasi directamente útil para interpretar sistemas biológicos. Y a veces los fisicoquímicos se pierden en la fisicoquímica abiótica, no viva, y es difícil insertarse en los sistemas biológicos. Es difícil llevar el concepto de la física, de la química básica, a explicar cómo funciona un ser vivo. Sin embargo, es lo que ustedes tienen que hacer. Y desafortunadamente, la mayor parte de la literatura la hacen físicos, la hacen químicos. Hay muy poco material hecho por biólogos o por bioquímicos o por biofísicos o los últimos mutantes que somos nosotros, biofísico-químicos. Siempre que me preguntan, ¿y usted qué es? ¿O tú qué eres? Yo soy biofísico-químico, ya no van a preguntar. Se dan la vuelta y se van. Me está choreando. No es cierto. De hecho, el rector de la unidad de Coajimalpa es un biofísico-químico. Unos compañeros que han doctorado. Entonces, lo que he seleccionado son materiales. Algunos de otras universidades, algunas universidades españolas, otras universidades mexicanas, poco desafortunadamente, otras universidades anglosajonas, vamos a decir, de habla inglesa. Son documentos, son materiales, son textos, algunos con información gráfica también, que es muy útil para lo que necesitamos nosotros. Sí, efectivamente, todavía no escribo yo mi libro. Decía Roger Tory Peterson, uno de los mejores biólogos del siglo XX, que escribió un libro ahora con una condena de prisión, y a mí me gusta ser libre. Bueno, por lo pronto, este material es suficientemente útil y a un excelente nivel para poder usarlo muy bien, para aprender cómo usar la fisicoquímica, para entender a los sistemas biológicos. Son materiales, creo, principalmente, son generalmente cortos.
Quizá algunos de ustedes pudieran tener algún problema porque les digo, algunos están en inglés. Y la recomendación, casi orden, es, chicos, los que no estén bien en inglés, pónganse a estudiar.